¿Qué te pasó en el brazo? Ah, nada, mamá. Es del estudio sobre la vacuna del coronavirus del que te conté. Ah, sí, lo recuerdo. Explícame de nuevo. ¿De qué se trata esta investigación? Bueno, están reclutando participantes de la comunidad latina para estudios de vacunas contra el coronavirus. Los participantes son asignados al azar a uno de dos grupos. Un grupo recibe la vacuna y el otro no. Nadie, incluidos los médicos y enfermeras que vemos, sabe en qué grupo está hasta que el estudio haya terminado. ¿Y qué les dan a las personas que están en el grupo que no reciben la vacuna? Les dan algo llamado placebo, que consiste de suero. Se parece a la vacuna y ayuda a asegurar que nadie sepa quién recibió la vacuna y quién no la recibió hasta que el ensayo haya terminado. Entonces, ¿cómo es la vacuna? Es una inyección en el brazo, como otras vacunas que recibimos. Contiene algo que parece parte del virus, pero no es el virus en sí. Nuestros cuerpos piensan que es el virus real, así que se preparan para combatirlo haciendo cosas llamadas anticuerpos, que pueden atacar y matar el virus antes de que se propague por todo el cuerpo. Así que, cuando el virus real, SARS-CoV-2, entre al cuerpo, ya tendremos anticuerpos que pueden atacar inmediatamente al virus y evitar que se propague en el cuerpo. Los anticuerpos se unen al virus real, haciéndolo menos peligroso para el cuerpo, e indican a los glóbulos blancos, que son nuestras células que combaten las infecciones, que maten el virus. ¿Cuánto cuesta ser parte de esto? No cuesta nada, mamá. De hecho, me pagaron dinero por ser parte del estudio. Además, si llega a funcionar la vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus, las personas que recibieron el placebo podrán recibir la vacuna más adelante de forma gratuita. Yo quiero ser parte de este estudio. Mamá, podemos llamar al número y ver si podemos inscribirte en el programa.